Hola, soy Irene y bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, hoy os traigo un vlog de un finde y quería deciros que si no habéis visto el vídeo de un año que subí el domingo anterior, id a verlo ahora mismo porque está chulísimo, ¿vale? Realmente, ahora mismo mientras estoy grabando esta intro, todavía no hemos acabado de editar el vídeo, pero va a estar muy guay. O sea, Ignacio, mi editor, lo está editando muy bien. Y bueno, este vlog va a ser como un poco para poneros al día de cómo está siendo mi vida, de qué estoy haciendo. Bueno, vamos a sentarnos a hablar, ¿vale? Comentaros que estoy trabajando en un hospital. Estoy muy contenta, la verdad. Las compañeras están siendo muy guay, muy guays. En plan, me tratan bien y está muy guay, la verdad. Dios mío, tengo la garganta seca. Estoy disecando. Bueno, nada. No sé si me seguís por Instagram, pero si no me seguís, id a la cajita de información o al banner del canal. Si lo estáis viendo en ordenador, sale a la derecha, en el banner, arriba del todo, en la foto esa. En la foto que sale mi cinturón, con mi chiquete. Bueno, da igual. Nada, que si me seguís en Instagram, veréis más bien mi día a día y veréis que me he cortado el pelo, las puntas solo, pero me lo he cortado con forma de escalonado, ¿vale? De esa forma hace que se me rice más el pelo. También, a ver, esto no lo he contado tanto, pero estoy muy contenta porque estoy gastando productos sostenibles para el pelo. A ver, no todos, ¿vale? O sea, para el pelo sí, para el pelo todos. Porque poco a poco quiero ir implementando en mi vida productos sostenibles, ya sea ropa, ya sean cosméticos, ya sea lo que sea, todo, ¿vale? Reutilizar cosas que ya lo hago, pero por ejemplo, tengo cajas de almacenaje dentro de los cajones y podría tener cajas de paquetes que compro muy de vez en cuando por internet, porque no sé si ya lo sabéis, pero no me gusta comprar por internet. A ver, sí que me gusta, o sea, me da un poco igual, pero la ropa, por ejemplo, a mí me gusta probármela, tocarla, ver qué textura es, ver si me pica o no, ya que tengo la piel atópica, que soy un poco de hipersensibilidad en la piel táctil o táctil, como se diga, táctil, eso, bueno, pues me gusta probármela. A ver, también me gusta ver mi talla porque no todo me favorece ni me está de talla, ¿vale? Pero bueno, ya que he engordado un poquito, estoy hinchada por temas de salud, mi medicación que tomo, o quizás de la alimentación, no sé, bueno, da igual, problemas de salud varios. Y eso, la ropa me gusta probármela, en resumen. Y últimamente, o sea, por ejemplo, hoy he comprado dos pantalones y un top deportivo, ahora mismo, hace un ratito. Y el otro día me compré unos pantalones para otoño, que os lo pondré en TikTok, ¿vale? Bueno, nada, me estoy enrollando como la persiana. Básicamente, que os quiero poner al día de mi vida. El servicio donde estoy trabajando es radiología. Está guay, no es mi pasión, pero no está mal. Es bastante... A ver, en verano es bastante tranquilo porque la gente se va de vacaciones, básicamente, y hay mucha gente que no asiste. Y eso me toca las narices porque si, tío, si no vas a venir, por lo menos cancela la cita. Y si no vas a venir, pues no sé, haz un esfuerzo y ven. ¿Por qué? Espera, ¿por qué? Porque si no me aburro. Es que me aburro en el trabajo. No hay trabajo. Pero bueno, ahora a finales de agosto que estamos, hay un poquito más de trabajo. Y en septiembre habrá más todavía. Así que últimamente me está gustando mucho, la verdad. Porque estoy trabajando a full, me siento bien. Porque cuando trabajo más me siento mejor. No sé, como que necesito ser productiva. Bueno, también comentaros de que me han rebajado un poquito la medicación y estoy súper bien. Antes estaba súper dormida. Tenía que dormir un mogollón de horas. Luego echar mi siesta también. O sea, fatal. Tenía que dormir como 9-10 horas por la noche. Luego a veces me echaba siesta. O si no me la echaba, me entraba ansiedad porque me tomaba 4 o 5 cafés al día. Y aún así tenía sueño. O sea, demasiada medicación. Y ahora estoy mucho mejor. Así que genial. Creo que eso es todo por ahora. Nada, os dejo mi TikTok y mi Instagram abajo. Mis otras redes sociales. Os dejo la red social de las fotos y la de los vídeos aquí abajo. En el banner, ¿vale? A la derecha tenéis. Así que nada, empezamos con el vídeo, con el vlog. Ah, bueno, espera. También comentaros de que si no habéis visto mi Instagram, mis historias, estoy saliendo a correr con Ignacio. Llevo como una semana saliendo a correr, ¿vale? A ver cuánto aguantamos, espérate. No, pero bien, bien, muy bien. Y al mismo tiempo voy a fitboxing. Y me quiero cancelar lo de fitboxing. Me da mucha pena, la verdad, muchísima pena. Porque los profesores les tengo mucho cariño. Son muy buenos, me motivan mogollón, me animan, me sacan risas. Hay mucha coña entre ellos y nosotros. Está muy guay. Y me han animado mogollón. Me han ayudado a superar mi depresión. Imagínate. Aparte del que el deporte también ayuda. Se me da bien además fitboxing. Por eso también me da mucha pena dejármelo. Pero es que es muy caro. Es muy caro y no me puedo permitir pagar ese dinero. Además que ahora también estoy
empezando en yoga, en plan, es igual de caro, básicamente, así que no sé, al final supongo que lo haré en casa, aunque sea para relajarme, que no sea para evolucionar en yoga, que ojalá, ¿sabes? Pero para relajarme me gusta. Y quizás en un futuro pueda volver a fitboxing. Y como quiero adelgazar, estoy intentando comer menos cantidad, que bueno, me está siendo un poco difícil porque no estoy acostumbrada a ver menos cantidad en el plato, entonces cuando me sirvo de más. Y no me doy cuenta. Luego pues ya he empezado a comer cuando digo, me desirvo, o sea, me quito comida y he empezado a comer. Entonces no me voy a empezar a quitar comida del plato cuando ya he empezado a comer y lo he tocado, ¿sabes? Con la cuchara, babeada. No, bueno, babeada, entendedme, ¿vale? No la babeo, simplemente la chupo. Me la meto en la boca, ¿vale? Es una cochinada, o sea, es una cochinada compartir cuchara y tal. Pero bueno, da igual, me entendéis, ¿vale? No es compartir cuchara como tal, pero bueno. Y si os dais cuenta, estoy llevando el mismo top que llevé en el primer vídeo del canal. Me hace mucha ilusión, la verdad. Es que me he puesto esta mañana y no he caído en que era el top del primer vídeo del canal. Y que nada, el mes de septiembre voy a estar yendo a yoga, a fitboxing, y al mismo tiempo tendré que salir a correr y no me da la vida para todo. Además, seguiré trabajando hasta el 30 de septiembre. Después pues a buscar trabajo, a ayudar a mi madre en la tienda con el marketing y las ventas, porque a partir de septiembre a diciembre o principios de enero hasta Reyes hay más ventas que el resto del año, entonces igual le tengo que ayudar y no puedo dedicarme tanto al marketing, pero sí que me molaría, la verdad. Y aparte buscar trabajo, porque si me sale algo estupendo, porque mi madre no tiene dinero para contratarme. O sea, una mercería hoy en día gana muy poco, ¿vale? Por si no lo sabéis, mi madre tiene una mercería física, que no sé, que en un futuro me gustaría hacerle una página web. Bueno, a eso hay que pagar para hacer una página web, ¿vale? Y bastante además. Hay que pagar la cuota de autónomos, el alquiler, el género que tiene que reponer, género que entra nuevo, porque ya lo cogió hace 3 o 4 años la mercería, entonces todavía está reponiendo porque hicieron liquidación, no ha ganado nada para ella. Entonces, de verdad, una mercería no da dinero, te lo puedo asegurar. Bueno, después te metieras esta chapa, se ha hablado, ¿verdad? No sé, nada, eso. Seguimos con el vlog. Después de grabar un par de TikToks y el final, creo que el final o por en medio del vídeo del 27 de agosto, y maquillarlo un poquito porque he grabado un ¿qué hay en mi neceser de maquillaje? ¿Qué hay en mi bolsa, en mi bolso para el trabajo? ¿Qué os parece? Voy a ir a la farmacia. Supongo que tendré que recoger medicamentos. Tengo que llevar medicamentos que se han acabado, en plan embalajes de medicamentos, como por ejemplo de cristalmina, que eso no es un medicamento, pero bueno, también hay que llevarlo a la farmacia, yo creo, y esas cosas. Así que vamos a ello, acompañadme. Pues me temo que de momento no voy a bajar a la farmacia porque acabo de tocar las llaves y no sé dónde las he dejado, porque donde yo creía que estaban, no están. ¿Qué os parece? Así es la Irene. Vale, atención, por favor, escuchadme. Como he perdido las llaves por mi habitación, he decidido que me voy a ir de compras tranquilamente. Como mis padres están durmiendo, me voy a ir de compras tranquilamente. Voy a coger bolsas de tela y voy a ir con las bolsas cargadas por Valencia. Me parece un planazo, me apetece un mogollón. Porque esta tarde yo quería ayudar a mi madre a etiquetar el género que he comprado. Que compré el otro día. Pero es que mi madre me dice, pues no, me echaré una hora mínimo de siesta, quizás dos. Y encima decía que no me apetecía. Así que yo me voy a ir, luego voy a volver y luego ya veremos. Como es mi dinero, me lo voy a gastar yo. Me voy a maquillar un poquito más para ir bien buena. Y dale, come on. Oh yeah. Maquillado. Este me ha salido mejor que este, ¿vale? Mira, bastante mejor, la verdad. Bueno, pues así voy de Cambridge. Primero voy a ir a una tienda de mi barrio. No, primero voy a ir a la farmacia. Luego a una tienda de mi barrio. Y luego al centro. Me apetece mucho. Creo que han abierto un Zara nuevo en Don Juan de Austria. Así que voy a verlo. Thank you.
Mi novio siempre me dice que camino dando saltitos, que soy muy graciosa, que parezco una niña pequeña. Y así es, por eso se me mueve tanto la cámara, disculpad. Como estoy improvisando por el camino, estoy dando una vuelta tremenda. ¿Por qué? Porque he dicho, voy a ver el Zara nuevo con puesta de mojón de Astra. Pero no, porque solo tengo una hora y no, en una hora me voy a ir a probarme cosas y volver. Y segundo, y más importante, porque estoy con el tema sostenible y no me hace falta ropa y no me apetece, o sea, me apetece, sí, por dar una vuelta, pero no es conveniente, vamos. Entonces, como a mi tortuga, tengo una tortuga, si no lo sabéis, no la saco porque a una amiga que me ve los vídeos le da cosa, pero algún día la sacaré, la siento, Natalia, te quiero. A mi tortuga, perdón por los coches que estoy en la Gran Vía de Valencia, a mi tortuga le hace falta una depuradora más grande, porque la que tenemos está hace mucho ruido, no está estropeado, pero un poco sí, porque hace mucho ruido, es muy pequeña para lo grande que es la casa de la tortuga, porque es una tortuga de agua. Entonces voy a ver si he ido a una tienda de mi barrio y no tenía, porque es muy pequeña. Entonces quiero comprar una depuradora un poco más grande. Un poco de viento. A lo mejor te paso por el tubo. Voy a ver. ¡Qué bonita! Mucho verde en realidad. Me encanta. Y coches, motos, un poco de todo. Al final a la tortuga le he comprado un termómetro y ya está, porque el que tiene es de estos de pegatina, no sé si los conocéis, para el acuario, para la tortuga era muy bien. No va bien, la verdad. He comprado uno que es, dice el chico, es un poco más fiable y además era más barato que el de pegatina. Así que, pues eso, va con ventosa, pero bueno, ya veremos si se ha despegado o no. Y nada, al final no he comprado la depuradora, porque valía mucho y no estaba seguro, pero el chico me la liado un poco y me ha desconvencido. Entonces se lo pregunté a mi madre a ver qué dice, porque tampoco me va a durar un poco, mucho más, me va a durar como mucho tres días más. No sé, ahora voy a ir al tronco y a ver qué tal, a ver si encuentro algo. Buenos días, tronquito. Hola. Hola, Editor. Te tienes que afeitar, y cortar el pelo. Tienes un peluquín, como te decía tu familia. Hola, buenos días, vlog. ¿Qué tal? Soy muy bebita. Mira, que parezco una chone. ¿Qué pasa? Tengo muchas ganas de estrenar el pintalabios que me compré ayer. Por cierto, ayer lo que visteis de un campo de fútbol era Ignacio arbitrando. Es árbitro de fútbol. La tortuga, ahí está. Na 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 na. Se la va a comer así a palo seco, porque es un tío choni. Hola, toda la carnaza. Esta es nuestra comida, la paella de la mamá. No he hecho nada toda la mañana. He dormido, más bien. Bueno, limpio el polvo. Y ahora con la paella. Nuestros pelos han sido eso.
Buenos días, hoy es domingo y anoche estuve viendo peli Fiebre el sábado noche, que la echaban en Paramount Channel. Y luego Gris 2, que no sabíamos que había una Gris 2, hasta que me entró el sueño, mitad de la peli más o menos, y ya era la 1 de la noche. Bueno, se me olvidó grabar un poquito, o sea, sí que grabaron la de Fiebre el sábado noche, pero mi cara no la grabé, así que bueno, ya me estoy maquillando para ver a mi hermano. Estoy sudando ya, madre mía. Esta mañana he ido a ver a mi hermano. Mis padres no me dejan grabarle porque no se consideran que no es apropiado. Así que bueno, creo que de momento no os voy a enseñar a mi hermano porque bueno, hacía mucha ilusión, pero bueno, da igual. Hemos almorzado ahí con mi hermano en un banquito porque siempre nos llevamos unas rosquilletas y un zumico. Y eso, es que no estoy haciendo gran cosa este fin de la verdad, está siendo bastante aburrido. Esta tarde a las 7 tengo una videollamada con unas chicas para hacer journaling, para meditar y hablar de cosas nuestras. Y no sé, me hace mucha ilusión, la verdad. Y ahora, no sé, pensaba leer un poco, hacer journaling quizás. Voy a mirar journal prompts, pero se pronuncia así. Bueno, pues eso es todo. Es muy guapa, la verdad. Soy preciosa, como una sabionda. Maquillada esta mañana. No me suelo maquillar, a mí me he maquillado, me apetecía mucho. Este fin de me apetece mucho maquillarme. Es que no sé, tío, tengo una compañera de trabajo que se maquilla mucho y me gusta. A ver, yo no voy al trabajo maquillada, ¿vale? Como mucho con colorete. Y fueron 2 días de esta semana. ¿Por qué? Porque me influencia esa compañera, porque me gusta mucho como maquillada. No sé, me apetece. Por cierto, el pintalabios que os enseñé ayer, ese que estaba ayer. Sí, cuando estaba en el campo de fútbol, pues os enseñé un pintalabios. Pues es este, el que llevo ahora. Es como burro. Hoy no voy a ver a Ignacio porque estaba muy cansado de arbitrar. Ignacio. Nada mal, que estoy tonta. Ay, qué huele. La velita de vainilla del IKEA. Este es hace años, la verdad. Hace mucho que no voy al IKEA. Solo he ido una vez. Dale tu cuerpo, le llamo Helena. Ay, pues nada, voy a hacer algo que me entretenga. Mientras se ordena mi cuarto, os voy a contar una cosa. Esta tarde, a las 7, o sea, en una hora, en 50 minutos más bien, Gaia, una amiga de YouTube, Gaia Slow, Gaia.slow, va a hacer una videollamada muy guay para sus seguidoras y la gente que quiera. Y va a ser tipo meditación, journaling y charlita de amigas. Y va a estar muy guay, tiene muy buena pinta, me hace mucha ilusión. Y si os interesa, va a hacer más adelante. Así que su Instagram es Gaia.slow, creo que es. Y pues ahí la podéis seguir. También tiene YouTube y lo hace por Discord. Así que está muy guay y la verdad, apetece muchísimo.
pero se me ha ocurrido que tendría que hacer limpieza de armario. A ver qué guarde, porque si hablo... No puedo hacer cosas. Yo no sé hacer dos cosas a la vez, ¿vale? Bueno. Y a ver, me apetece mucho hacer limpieza de armario. Además, hay ropa que no me vale, que he engordado y tal, y no me vale por la medicación. Porque sí, la medicación me hincha mogollón. No sé cuál de todas, o un poco todas, pero me hincha mogollón. Llevo como 2 años muy hinchada y uno o menos de uno más todavía. Aparte de que he cogido un poquito de grasa también, pero muy poco realmente. Es más en la hinchazón de la medicación que la grasa que he cogido. Pero es que me pasas en los brazos, en las piernas, en la barriga, por todo. Entonces, en la cara, entonces parece que esté más gordita. Pero realmente es por hinchazón. Y bueno, como creo que ya os comenté en algún vídeo por historias y tal, me hicieron unas pruebas médicas, unos test de aliento, para ver si tenía intolerancia a la fructosa, a la lactosa o test de SIBO, que el test de SIBO mide... ¿Cómo he cambiado de tema así rápidamente? El test de SIBO mide si tiene sobrecrecimiento bacteriano en la barriga. Bueno, todavía no he ido al médico, tengo en noviembre, creo que es cita. Y nada, aquí esperando a que llegue la fecha para ver los resultados. Y si depende cómo salga, a lo mejor tengo que hacer una dieta durante 6-8 semanas, que es una dieta que solo la puedes hacer con prescripción médica porque puedes tener malnutrición, porque es muy específica para estas cosas, para lo que a mí me pasa de la barriga. Así que si tenéis algo así, id al médico, por favor. De hecho, no sacaré la comida que coma eso durante ese mes y medio o 2 meses. Entonces, bueno, os estaba contando. Me apetece mucho hacer la limpieza. No sé si empezar ahora, hacer la videollamada y continuar luego. Es que no me va a dar tiempo realmente, porque lo que quiero es seleccionar prendas que no me vengan para ponerlas en Vinted. Entonces, no sé qué hacer. Lo primero que voy a hacer es abrir la puerta porque hace un calor flipante. Está el aire puesto y tengo un calor flipante porque hace mucho calor en Valencia. Hemos hecho la charla más journal y más meditación. La verdad es que me ha gustado mucho, ha estado súper entretenido. He puesto aquí mis piedritas y bueno, el día 31 por la noche las tendré que recargar porque toca bastante, porque hace muy bien que no recargo. Además, esta, que no me acuerdo, que sinceramente no me sé los nombres de cada una, solo sé que esta es amatista y este es cuarzo transparente. Esta es lápiz lazuli, obsidiana negra. Oye, pues me sé más de las que pensaba. Las tengo que cargar porque esta, lápiz lazuli, y esta me las compré hace nada. En plan, este mes, hace como la semana pasada o la anterior. Y pues eso. Ahora voy a recoger un poco esto, que es la ropa que tengo para vender en Vinted. Y en Wallapop a lo mejor también la pongo. Ahora no me apetece hacerlo, la verdad. Ahora me apetece airearme un poco. Así que voy a ir a la mercería caminando, porque está más o menos cerca. Nada, está allí mi madre. Es domingo, pero está allí mi madre porque mañana abre. Es el primer día que abre después de las vacaciones de verano. Entonces voy a ver qué hace. Voy a ayudarle a etiquetar, a guardar cosas, a ordenar un poco. A ver, tampoco nos da tiempo a hacer mucho, porque son las 9 menos 20. Entonces no nos da tiempo a hacer mucho. Me he propuesto mentalmente fabricar mi lugar seguro. No sé cómo decirlo, ¿vale? Fabricar mi lugar seguro dentro de mi rutina de noche, porque es cuando tengo tiempo. Y quiero que mi rutina de noche sea como hace un poquito más de medio año, que lo habéis visto muy claro en los vídeos de YouTube, los primeros vlogs. Y básicamente era muy guay. Ya os la enseñaré, porque yo me sentía tan bien después de días de caca en clase. Me sentía tan bien, pero tan bien en mi cama, en mi lugar ahí, con mi luz tenue que me ayudaba a dormir. Era una pasada.
Mirad, este es el Mercadona del frente de la mercería. Estoy llegando. Y en la acera de enfrente, un poco más para allá, está la mercería. Os digo, es en la calle 433. Por si os queréis pasar algún día, porfa, no os paséis a saludar y está. Pasar a lo que se tiene que ir a comprar. No por nada, sino porque si no, mi madre le entorpecéis la faena, ¿sabes? Porque si os paséis a saludar y charlar, no os va a poder atender y os va a atender de mala gana. Pues eso, ahora os enseño dónde está. Aquí hay una pizzería que está muy buena. A mí me gusta mucho por el diseño. Y un poquito más adelante, a la altura de... Oh, no se ve nada, pero por ahí una guardería, la guardería Aurora. Mira, aquí es. Sánchez, le voy a ver si está bien mando dentro y ya se ha ido. Gracias, aquí estoy. Bueno, después de este vlog tan guay, ¿verdad? Me despido. Ya es lunes por la mañana, son casi las 7 de la mañana. Me tengo que ir a trabajar. Así que nada, me despido. Suscríbete, dale like, dale a la campanita, comparte. Y todo lo que haga falta me ayudaría mucho. Y nada, os quiero. Adiós.